bueno. Mira, ¿qué dijo Eduardo? Por tanto. Bueno, chicos. De acuerdo en que se cuenten los carajos nuevamente y se haga una sesión de la asamblea para. Eh, pero no va a ocurrir. No, no va a ocurrir. No. Bueno, pero ahí salió. Blanco, Muñoz. ¿Qué dice? Se llama asamblea de maleantes. Eh, Dos asambleas de Maleantes. Las dos, sí. dos. <laughs> pero está bien dicho, es verdad. Claro. Porque el. ¿Qué pasó? Este, aunque okay, estamos, supieran ustedes que. Caminando por las calles del país me consigo mucha gente. Me dice, ¿qué pasa con contraste y controversia? Queremos oír las voces de ese iluminado que es Manuel Felipe, de ese sabio que es Vladimir en términos políticos, para que nos expliquen qué fue lo que pasó aquí, qué va a pasar en Venezuela. No se lo pierda porque hoy lo vamos a discutir en contraste y controversia. Bueno, ciertamente, ¿no? Delizante. Comenzamos, Delizante. Feliz año. feliz año además, es? ¿no? Y a todos ustedes. Bueno, y comenzamos el año justamente con esta este hecho que ocurrió el pasado 5 de enero, que era una fecha que habíamos, al despedirnos, habíamos dicho que era bien importante porque eh, se planteaba la elección de la Asamblea Nacional, de la directiva de la Asamblea Nacional, y estaba el tema de la ratificación o no de, de Juan Guaidó. Y por supuesto, ya sabíamos lo que ocurrió, ¿no? Un escenario verdaderamente complicado, donde se produjeron incidentes que llevaron a la, a la juramentación o proclamación de un diputado distinto, que además proviene del frente opositor, ¿no? El de Primero Justicia. Claro, la Primero Justicia. Y luego también la juramentación, ya un tanto tardía, y no propiamente en el escenario legislativo, sino en el Diario Nacional de Guaidó. Pero eso ha provocado un debate en el país. Yo no diría que debate. Una discusión que, bueno, como es lógico, pues alcanza niveles muy importantes en los medios de comunicación. Pero yo creo que es un espectáculo más bien deprimente, que debe entristecer a los venezolanos, porque lo que está planteado allí y lo que un sector y el otro aducen no son razones políticas, que es lo que explica los conflictos y las discusiones y los debates, sino que, bueno, como decía hoy en un artículo de Agustín Blanco Muñoz, bueno, parecen dos asambleas de maleantes. Porque las acusaciones que se hacen no tienen nada que ver justamente con el comportamiento propio de un diputado y de un dirigente político. Yo creo que ese es un mal ejemplo y eso revela los niveles en que ha llegado la crisis moral, la crisis moral del país. Sí, precisamente ese es, ese es el plano moral de la, de, la, de la crisis política. Pero más allá del plano moral, Manuel Felipe y Kiko, hay otro plano que es el plano político concreto. Por ejemplo, fíjense. Hay una asamblea que seguramente en la mañana, otra que seguramente en la tarde, y el Tribunal Supremo de Justicia acaba de pedirle a la asamblea, al diputado Parra, que preside la Asamblea Juramental en la mañana, que presente las actas de la reunión en la cual se constituyó esa asamblea. Pero resulta que él acusó al diputado Stalin González de haberse robado, eh, lo acusó el diputado Brito, a Stalin González de haberse robado esas actas. Es decir, que esas actas, supuestamente con la lista de asistencia, no existiría. Entonces está pasando con la Asamblea o puede terminar pasando lo mismo que pasó con el conflicto de Copey, que se judicialice un conflicto que es meramente parlamentario y que debería resolverse en el espacio parlamentario contando los votos. Eso es lo que debería ocurrir, que la Asamblea se reconstituya con todos sus integrantes y no que tengamos... Además de una asamblea constituyente, tengamos dos asambleas nacionales con directivas que funcionan de manera paralela. Entonces, ese es un conflicto de orden político, que si se resuelve desde el punto de vista jurídico, será evidentemente a favor de los intereses del gobierno, porque así ha venido siendo. No hay duda de que, ha, de que así ha venido siendo. Entonces, eh, creo que más allá de, de, del deber ser, tenemos una realidad política. Venezuela ha vivido un proceso de desinstitucionalización que se está profundizando. Y entonces. La solución tendría que ser política y no judicial, porque esto no es un conflicto jurídico, esto es un conflicto eminentemente político. Yo tengo una preocupación que me da vuelta. Hoy se la plantea Simón García. Fíjate, vamos al 5 de enero. Cuando llega en la mañana, y caramba, muy sorprendido porque Guillermo Luce, que es su lugar teniente, hombre de su confianza, resulta que está del otro lado. Y parte En la jugada, jugada contraria. Sí. Uh -huh. Entonces yo creo que, visto eso, surge una duda, bueno, ¿cuántos votos tendremos? Porque esto, 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 estaban aquí y allá. Y él sale de mi ciclo a buscar los que los diputados, pero también a montar un, una puesta en escena, a montar como se hizo un show, montar su show. Y cosas y dice, ¿no? Y se monta en la reja. Entonces cuando te montas en la reja, tú ves el video, que lo empujan para que pase, pero él no termina de pasar. Y yo digo... Además, Patricia Poleo con porque Jaime Que No, de acá tampoco lo deja pasar. ¿no? Sí, pero no, Patricia Poleo, que no es santo de mi ilusión, porque esa señora es más mala que humo. Yo no sé quién es Guardahumo, se habla mal de todo el mundo, es una era horrible. Dios me libre. Dice y su compañero que él, también de programa, ¿no? Ah. Tampoco es, su compañero de programa tampoco es como digamos, ¿quién? Gran cosa, Jaime Bailey. Pero bueno, pero en todo caso, ellos dicen allí que hay un video y es verdad que un guarda dice, pase. y dice, no, si no pasa este, yo no paso. Entonces, pero esa apuesta que se ahí de Guaidó, yo digo, ok, yo creo como Francisco Rodríguez, que saca la cuenta en unos uh -huh. artículos, que Guaidó tenía la mayoría, creo. Pero ocurre algo, que es que Guaidó no entra al hemiciclo, por lo cual no, no instala ni Stalin ni EGA la, la, la asamblea, sino una cosa del más viejo y una secretaría accidental. No la instala, piensa que están todos ahí. Según el propio Stalin hay 127 diputados, hay quórum en la asamblea. Pero lo sorprendente no es, eh, digamos, eh, el episodio que no lo dejaron entrar y todo eso, que, que digamos, se sabía que el gobierno estaba jugando a, a, a producir eh, un cambio por esta vía en la asamblea y estaba armando su juego. Y era explicable, no, sí. no, no podía pero, esperar pero venga, otro, otro comportamiento. Déjame terminar, que es mi, mi duda. ¿Qué pasa? Porque se ve que Guaidó está en contacto con los que están adentro. Y entra, no, entra, quédate ahí, ni esta cosa. ¿Qué pasa entonces? Que van a votar la instalación de la nueva Juventud. Nadie presenta la plancha de Guido, si tenía mayoría, bueno, que era fácil demostrarlo. Pero nadie presenta la plancha luego. Ahí está Henry Ramos, que es un hombre que sabe cómo se bate el cobre en ese equipo, que sabe romper coro, que sabe cuáles son los. Lo que pasa es que la Asamblea se instaló de forma irregular. Claro, pero tú pides contratación del coro, que, que voten según la lista. El, el diputado más viejo es para la primera sesión de la Asamblea. Yo, tú fui secretario. Secretario. Yo fui secretario. Tú sabes que ahí hubieras podido pedir, bueno, que me voten lista por nombre, por nombre. Pero dejan que Verificación todo Verificación nominal de la votación. Claro, pero dejan que todo se ocurra sin que nadie. Todos esos veteranos que Lo ya que hay... pasa es que también tú no viste los, los, los episodios de, de golpes empujones que sí, hubo. No, está es, bien. Eso comenzó accidentadamente. Pero está bien, pero hay recursos, porque los parlamentos se caracterizan por ese tipo de gajitas mm. y cosas y violencia y golpes. ¿Te acuerdas del golpe que le tiró pastores a Pedro Carreño? Que si le pegó, estaríamos en el funeral de Pedro Carreño. Pero en todo caso, es normal. Pero, ¿por qué no se pidió instalación? Eh, 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 contratación del coro, ¿por qué no se votó normalmente? ¿Por qué no se rompió el coro? ¿Por qué se permitió que se.? Al final de cuentas, votación mala o buena, pero hubo una votación allí. ¿Por qué se permitió eso? ¿Qué es lo que termina de.? Volver? Porque la política se convirtió en puesta en escena. Ese es un problema que también el gobierno, con sus aliados de, de, de la disidencia de la oposición, montó su escena, pero también. Eh, el propio Gueo también tenía su, 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 su de, porque porque es un problema de, de, ver cómo, de ver cómo queda la política frente a esto Ajá, pero más allá ir. de eso está también el asunto de los números el asunto de los números cómo se resuelve contando contando entonces hoy tampoco por ejemplo es muy difícil esa contabilidad tampoco es tan complicada no no cómo no, va no. a ser difícil no, pero tú si tú reúnes tú una también, asamblea por un lado pero otro, si tú tienes que tiene perdón, pero, Perdóname, pero si tú tienes cinco alcabala donde son militares los que deciden qué diputado entra y qué no entra, evidentemente eso tampoco permite un, un, un libre conteo de los votos. Si tú me vas a represar los votos en una alcabala, pues yo tampoco sería eh, iluso de entrar para, que, para dejar que me hagan trampa, porque se supone que es una votación coaccionada por esa forma de, de actuar. Eso también ese es un factor que tienes que ver. Ah, eso que meterlo es en el, hay que meterlo en el análisis. Punto. ¿Eh? Ah, pero ¿qué ocurre? Que viene Noruega, viene otra vez Noruega y aparece un documento. Diciendo, no vamos a negociar más nunca. Error en mi y aparece Juan Pablo Guanipa en el hemiciclo diciendo, no vamos a elecciones. Error en mi opinión. Ah, ¿por qué ocurre esto? No sería que el gobierno, fíjate, tesis, para discutir aquí con los televidentes. Pero, el gobierno no quiere que, que, que el G4 vaya a elecciones, porque si no las pierde. Bueno, ¿por qué? Entonces hace todo para que no vayan. Y el G4 pareciera que va a hacer todo lo que el gobierno quiere. Eso es un error. O sea, ah, ¿qué es lo que uno debe hacer? Una estrategia. Un lo, que, lo que mi adversario no espera ni lo que claro. mi adversario quiere. Son las dos Ahora, cosas que yo debo hacer. Que es, que es insólito. ¿eh? En ninguna parte del mundo un político puede negarse de esa manera a ir a una negociación. Mm. Más allá de que esté en desacuerdo. Más allá de que considere que esa negociación no es viable. Por definición, por cortesía, la negociación es parte del ejercicio político. Así ah, es lo que pasa también, Eso tiene y, que ver en un contexto. Y luego, pero hay otra cosa más grave que todo el mundo, incluyendo ya Estados Unidos de manera oficial a través de Bolton, entienden que el proceso venezolano pasa de Pompeo, de Pompeo. De Pompeo pasa por negociaciones. Dígase, Pompeo, la salida electoral No está es en la que a alguien se le ocurrió vamos ah. a negociar. Bueno, a negociar qué? No, no. Estamos negociando, vamos a seguir negociando. Mira, Entonces, dicen que que esa, esa, esa declaración, cuando menos, es muy infeliz. Y, no y, y, y además y de, y de, chisme que y te revela, doy y revela poca. Ni ADE ni primera justicia de tiempo fueron consultados. Es una, es una declaración que puso el equipo de Guaidó. Que bueno. va a ser importante en el análisis que vamos a hacer. Tenemos este que seguir, pero tenemos que hacer una pausa. Y ya venimos con contraste y controversia con el señor Bautista y este muchacho que promete, Manuel Felipe Sierra. Muchachito, pues. <laughs> ya venimos. Bueno, continuamos acá en contraste y controversia. Fíjate, es que hay varios planos. El plano del análisis político general, el plano del deber ser y el plano de la realidad política concreta. La realidad política concreta indica que hasta ahora al gobierno le ha salido bien la jugada porque tiene a la oposición en, en una situación difícil. La Asamblea ha comprometido su funcionamiento. Tenemos dos directivas. Por supuesto, cada uno reclama tener la mayoría. Uno mostraron acta, otros no mostraron acta. Pero en todo caso, de hecho, tenemos dos directivas sí, de la Asamblea. Una división, una, una, una situación allí de, de, de escisión en factores opositores. Ahora, el otro elemento tiene que ver con los días por venir. ¿Hasta qué punto es sostenible esa situación en el tiempo? ¿Va a jugar el gobierno a anular definitivamente a Guaidó o va a tratar de mantener ese esquema? Porque esa, esa, esa decisión está en manos del gobierno. El gobierno hoy tiene la decisión. Puede tomar la decisión de que convivan esas dos asambleas, una en la mañana y otra en la tarde, más la Asamblea Constituyente. Y eso, de alguna manera, termina sirviéndole a los intereses del propio Ejecutivo. Por ejemplo, fíjate, a un factor que no le conviene la normalización de la vida parlamentaria es a la Asamblea Nacional Constituyente y, particularmente, a quien la encabeza, porque la fortaleza de Eduardo Cabello viene dada por su peso interno en el PSU, pero también por contar con la presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente. Y, evidentemente, un escenario en el cual se resuelve ese conflicto no favorecerá al gobierno y menos a Diosdado cabello, eso hay que verlo. Ahora todo, todo, hay, hay, soluciones obvias, ¿no? Y muy fáciles, como señalaba Kiko, por ejemplo. ¿Por qué no se cuenta de nuevo? Se convoca a una Obviamente, asamblea y se eso cuenta. lo decía Eduardo Fernández hoy. Bueno, pero cuántas personas son, uh -huh. ciento y tantas personas se reúnen como todas las sesiones. Se sin alcabalas, eso, sin alcabalas se cuenta y ahí sale el presidente y la Junta eso de ¿Eso las atrapara? Bueno, no sé si. ¿Va Yo creo que los dos deberían aceptarlo. Debería ser lo Si lógico. cada uno este, invoca la victoria y la mayoría, deberían aceptarlo. Uh -huh. ahora, eso, ahora, eso, ahora, eso no es nada complicado. Mira, eso es yo, lo correcto, ¿no? Yo creo que hay que. Porque nosotros no estamos aquí para, para, para dudar a nadie, sino para meternos en los análisis no, más profundos, ¿no? Pero a, aquí hay unas cosas que a mí me llama mucho la atención, eh, poderosamente la atención, porque. Fíjate, después del episodio del 5 de enero, todos los partidos a excepción de Claudio Fermín de la mesita eh, se cuadran con Guaidó, salen a defender, pues, cambiemos, el más. No se cuadran con Guaidó, cuestiona Cuestionan. la manera como Fleckton para que son dos cosas distintas. No, cosa distinta. y no, ofrece, porque el, perdón, Guayó, porque el cuestionar. La manera como se eligió. Para no quiere decir que tú apoyes la política no, de Guaidó, es una no, cosa no, distinta. Pero, pero respaldan a Guaidó. Dicen, Guaidó tenía la mayoría. Bueno, eso es otra cosa. Respaldar eh, que él tenga la mayoría es distinto la... a respaldar su política, exacto. Pero no están respaldando a Guaidó y su política, exacto. están respaldando exacto. la presidencia. Es buena la precisión. Guaidó. Pero entonces se produce un momento, bueno, las comunicaciones de Guaidó venden, ganó el hombre, qué, qué valiente. Diego Arria, que, que es enemigo de, 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 de Guaidó, sale y dice, oye, qué valiente, y guau. Wow. Bueno, o sea, el, porque... el, el... El, porque, la fracción de 16 de julio votó sí, también. Sí, por se por ponen no, porque... todos a celebrar aquello, pero no hay un solo gesto de Guaidó, a su equipo, para reunirse y producir esa sensación de unidad a su favor porque para, es que, para porque... avanzar en política. No, por el contrario, aparece este documento en el que estamos refiriendo donde se rompe con la línea de negociación y la vía electoral y se señala como la vía de fuerza, como la única salida, pero contrario a, al debate que venía dándose en el país, en el propio G4. Pero tú sabes que allí pesa algo, ¿no? En el apoyo de ese a Guaidó de los partidos, y es que Guaidó no solo es Guaidó el presidente de la Asamblea, sino que es la referencia del cambio político desde el año pasado, con la operación Libertad, y admitir para ellos, más allá de que haya ocurrido así en los hechos, que Guaidó pierde ¿no? la Asamblea, que es su escenario natural, significaría una derrota política muy grande. Aunque sin duda alguna, yo discrepo de algunas opiniones de algunos colegas que respeto mucho como analistas que dicen que después de este episodio Guaidó salió fortalecido yo creo que al contrario bueno, si, si, la hace, si hace un asamblea. año si hace un año tú tenías el apoyo de la asamblea ampliamente mayoritaria y yo no la tiene es una debilidad si todo el planteamiento que hiciste hace un año de la famosa, el famoso mantra como dices tú no se ha cumplido es una debilidad es muy una tremenda. lectura pero hay otra lectura que es la que por ejemplo esa fotografía de Guaidó en la reja le hizo el día Internacionalmente le claro. hizo el día, mostró, Tremenda mostró foto. que en Venezuela no hay una situación de normalidad democrática. Esa foto lo ayudó políticamente. Así Ahora, es. ¿cuánto le va a durar esa foto? Es el problema. ¿Eh? ¿Cuánto va a durar eso? Porque la gente siente que, caramba, mira, el hombre eh, tomó un nuevo impulso, pero ¿cuánto le va a durar eso? ¿Cuántos días? ¿Cuántos meses puede durar eh, los efectos de esa fotografía? Es lo que habría que ver. Porque también para el gobierno tiene un costo el tener en la calle militares pidiéndole credenciales a los diputados. Tiene un costo que Argentina que México, que Panamá, que incluso el saliente gobierno de Uruguay haya cuestionado la manera como se eligió la directiva ese día, es decir, eh, el, aliados del gobierno o, o gobiernos que han tenido una postura distinta al, al grupo de Lima, pues le hacen el fo al, al ver lo que ocurrió. Eso, eso es algo que también tiene un peso internacional. Claro, a mí me preocupa, fíjate, los diseños. Está claro que el gobierno no quiere que, que el G4 vaya a la elección, no le interesa mm -hmm. que Voluntad Popular y PJ, porque si no pierde. El, el gobierno está jugando a la división de la Eso está claro. Cualquier analista lo ve. Pero claro. Ah, Esa es musiquita para los jodidos entonces, cuando la oposición ¿Por dice qué que no va a sales tú a decir que clausuras las negociaciones y sale Guañín para decir que no vamos a elecciones? Si eso es así, tú le estás dando la razón al gobierno y el gobierno. No, Pero eso no. no se parece a la, a la declaración de Pompeo. No. Es me... el cambio importante es de la declaración de Pompeo. No será que los sectores radicalizados. Tenían también, así como el, el gobierno de los también tenían un, un diseño. Querían aprovechar la situación para cerrar cualquier ruta electoral, eh, cuestión de una... votos. O, eso también puede Es que, que pareciera que los, la... los extremos sí. no quieren una solución no electoral. Solución sí, electoral. Uno una cree, una cree que puede rotar al otro y el otro cree que claro, puede rotar al otro. No quieren, no quieren. Hay que tomar en cuenta una situación. La declaración de Pompeo es importante porque no es la declaración de Abram ni la de Bolton, ¿no? de, de los famosos asesores que sabemos cuál es su posición en esta materia, sino que es la posición oficial del gobierno de Estados Unidos. Y eso tiene que ver también con la valoración que tiene Estados Unidos frente al cuadro internacional, que lo obliga también a adoptar ciertas políticas que hace unos meses atrás no estaban planteadas. No, y hay que ver este asunto de, de la lista OFAC, de las sanciones, porque ahora resulta que hoy sancionan a Parra y a y, otros, diputados, y a otros sí. diputados. Pero tú me vas a perdonar. En medio de toda esta cosa y, y, y todo lo que está pasando y de las discusiones que están planteadas, tienes que resolver el problema de legitimidad de la, de la Asamblea Nacional. A, a Guaidó, menos que a nadie le interesa que se instale la Junta Directiva, que sea reconocida, porque ya votaron a todos los directores y este hombre asumió la cosa. Pues, pues a ti no te conviene. Eh, a, a, así como al gobierno le conviene la, la, que haya varias directivas a Guaidó no le conviene eso por el contrario eso lo, como tú mismo lo señalas no solo muestra debilidad sino que cómo va a ser esto y dónde yo va pregunto, a funcionar y cómo, y se, cómo se recompone esta discusión mediante una negociación yo no veo ah, otra que una negociación bueno pero si no so, negocia, ni comparan ¿no? en el otro si no te pones de acuerdo ni siquiera para reunirte Claro. ¿Cuál es el futuro pero, además, en Venezuela? Cosa. Si no hay, porque si tú me dices, ok, no hay salida electoral, no hay salida de negociación, ¿y cuál es la que hay? Además, porque con el conflicto que hay en Irán y en Irak, no me vas a decir que los americanos se van a meter ahí, aquí en Venezuela, cuando además el señor eh, Trump, tiene un, la Pelosi le va a meter en el Senado de la investigación. A la que eh, va pero a ser sometido. Además, Están en campaña electoral. A, a Latinoamérica está vuelto un desastre en el desarrollo. Chicos, las allá que comiste tienen sí. adrenalina. Todavía hay otra consideración. No, tipo, pero termino me yo. Me si no hay salida electoral, porque ya al dividir la oposición, así quiera, al ser elecciones, no va a ganar, va a ganar el gobierno. Entonces, y la otra salida no hay. ¿Qué va a pasar entonces con Venezuela y el cambio? ¿Va a, va a ganar Maduro? Pregunto yo. Bueno, no. Yo te decía que en el caso este, por ejemplo, de la negociación, una cosa que tú digas, mira, las negociaciones con el adversario han sido complicadas, no ha habido resultados. Pero en este caso no son el adversario, es tu gente, tus compañeros. Hasta ayer, con los que tú vas a negociar ah, en el caso de la Asamblea Nacional, es un no, conflicto ya, intraoposición, claro, donde el son... gobierno también tiene su mano metida, bueno, obviamente. Bueno, lo puede, bueno, ah, ¿no? lo puede tener, puede? Pero, pero el caso Creo concreto. Que que hacer la pausa. Pero en el caso concreto aquí se trata de parra y. y y Guaidó. Claro, tiene que llegar a un acuerdo para ver cómo arreglas eso, para contratar quien tiene la mayoría. Y además, y además porque si no te imponen la mayoría. Hablando eso. de parro, vámonos para la pausa. Para la pausa, pues. Ya Regresamos con contraste y controversia. Bueno, señalabas, Kiko, y, y te oí en un programa hace unas horas. Kikosis. Con, sí, con, con Simón García, que hay un informe ¿no? de la, de la eh, comisión que investigó eh, la actividad de la Comisión de Contraloría de, la, de la Asamblea Nacional. Pero según tú señalabas, ahí hay revelaciones bastante, si no escandalosas, bastante preocupantes o graves. ¿no? Fíjate, que resulta que la lista OFAC... La listofa es una comisión en los Estados Unidos que todo el que consideran enemigo de los Estados Unidos lo meten ahí y, y no lo dejan mover dólares, le expropian la, eh, la, las empresas, lo, lo friegan. Pero resulta que aquí la listofa se ha convertido en un instrumento de chantaje, porque resulta que la comisión de Contraloría, las cartas de buena conducta que ahí se firmaban, eran diciéndole, mira, para que no te metan en la listofa. La listofa hoy meten a Parra, eh, y a, eh, los la y ¿no? a los diputados de la directiva. Y a los diputados a la directiva. Bueno, y y algunos de los que parecieron involucrados en el supuesto tema este sí, de es, decir, es decir, que antes del 5 no había razones para meter a Parra en la lista. Y, y después lo meten. Pero lo, pero lo cierto es que en ese, inf pre, en ese informe preliminar aparece que el, el sello de la Comisión de Contraloría está en Colombia. Y que era una práctica. Eh, muy casi perversa, eso de, de, de para que no te metan en la lista pero ahora resulta que aparece que, que, que hay un sector de la oposición que tiene control sobre quién entra y quién no entra en la lista sobre las sanciones, y que ese control es utilizado para eh, imponer eh, eh, maneras de ver las cosas, por decirlo de manera elegante. ¿no? Una situación muy grave, porque incluso una persona que uno aprecia, y Carlos Vecchio que uno conoce, dirigente joven político, recientemente dio unas declaraciones pidiendo sanciones, pidiéndole a, a, a Tron, como se le pide al patrono, sanciones, incluso habló al caso concreto de, de Globovisión, es decir, sanciones, bueno, ¿qué es eso? Si él está allí en todo caso como un venezolano que debe respetar su país y que en todo caso tiene una relación de amistad, puede ser, con un país, con el gobernante de un país distinto, pero no de sumisión, ni, ni pedirle, por ejemplo, por favor, eh, sancioname, yo no digo concretamente que lo dicen, pero sancioname, por ejemplo, a Vladimir, sancioname aquí. O a cualquiera Santanao, que sea adversario cualquier... tuyo. Que, es eso, que por cierto, que eso es en el pasado recién, por ahí publicaban hoy un, creo que una declaración, un tweet algo del propio Parra apoyando sanciones cuando no eran contra él. Lo que, lo que estas cosas pasan que hoy quienes mañana, hoy tú pides, sanciona y mañana te pueden tocar a ti. Es decir, es un instrumento que, que se ha convertido pues, en, en un elemento que ha cambiado el ejercicio de la política en el país, de alguna forma, ¿no? Pero eso te revela la, la degradación, de alguna manera, de la política, que ya no se discuten conceptos, no se dirimen ideas, no se hay un enfrentamiento. Fíjate, por ejemplo... Si no simplemente se aplican las jugadas más... Este tema de, y, de Telesur, por y y ejemplo... ¿no? Por ejemplo, el propio Guaidó hizo una declaración sobre Telesur, diciendo que una de las acciones que va a emprender es el rescate de Telesur. Fíjate, yo creo que... Un, un canal como TeleSUR por ejemplo debería ser un medio plural diverso no lo es es un medio con una visión del mundo absolutamente parcializada como lo es el canal del Estado Venezolana de Televisión yo no por eso estoy yo no estoy planteando que cierren TeleSUR y que cierren BTV. me gustaría que fueran instrumentos de claro. comunicación plural es decir a mí no me gusta una, una TeleSUR para el extremismo de izquierda ni me gusta una TeleSUR para el extremismo de derecha o sea, no creo que deba ser ese el desiderato de un canal que supuestamente es para mostrar la otra cara de la información, porque el sesgo existe. El problema de, la, de las visiones extremistas de la política es el sesgo con el cual tratan la verdad, con el cual tratan la información. Entonces, ese es uno de los temas. Por ejemplo, Globovisión podrá tener cualquier defecto, se podrá criticar cualquier cosa, pero Globovisión es un canal en el cual han tenido cabida todos los sectores de la vida nacional. La programación de Globovisión, bueno, así lo muestra. Y muchos no salen de Globovisión porque no quieren venir. Ahora, fíjate. En caso de, de, de una política como esta, la agenda de, 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 la, de, de la oposición, de, del presidente de la Asamblea, del líder de la oposición, del G4, que es Guaidó, caramba, centrarse en el tema Telesur, cuando hay tantos temas internos. Por ejemplo, no ¿qué respuesta problema. se le va a dar, por ejemplo, diría yo, a la gente que está esperando por este convenio, este acuerdo con la CAF para resolver el tema eléctrico en el Zulia, eh, de Táchira, Mérida y Nueva Esparta? Por ejemplo, ahora, sí, pero en más. ese tema de la libertad de expresión es bueno... Discutir las implicaciones de las decisiones políticas sobre la libertad, sobre el derecho que tienen los ciudadanos a ver lo que quieran ver. ¿verdad? Claro. Y, por ejemplo, a mí me gustaría que los medios que son del Estado sean medios realmente abiertos a todas las corrientes. Claro. ¿eh? Porque es que ahora la defensa de Telesur no puede ser porque sea un dechado de, 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 sí, de virtudes comunicacionales y de, y, de, y, de, y, de, y de Pero pluralismo. tampoco la libertad no te... de expresión no puede ser administrada tampoco. ¿no? de esa manera por un gobierno por un gobernante. Así es. Es un derecho pero... ciudadano. Ahora que no no te convenga o no te guste o no esté dentro de tus planes lo que se diga en ese canal es otra cosa eso es correcto eso no quiere decir que vas a pedir que lo cierren pero ese por canal ese. los canales no dependen de en estricto sentido de sus dueños en este caso, ni del Estado, sino que depende de la gente. Mira, tú acabas de tocar. La radio depende del oyente, uh -huh. la televisión del televidente, el periódico del lector. Lo que si uno tiene que reclamar hace, como periodista es el claro, pluralismo. el, el eso pluralismo. Eso sí que no, y el apego a la verdad. Y el apego a la verdad. Y Mira, la hoy verdad. María Verdial. Porque hemos visto manipulación de información María en público eh, y en medio eh, privado también lo hemos visto. No, no, María no terrible, pero es son uno de los procesos más graves que hay en el mundo hoy en día. A uh -huh. ver, pero no se la solución no puede ser. Ya lo denuncio. Ustedes están hablando de personas me tienen que Eso es lo que pasa cuando los hablan y, y el centro queda callado. Pero <laughs> María ya no ha dado una declaración solidarizándose con Globovisión. Yo quiero decir lo siguiente, porque además tú, nosotros dos y tú también fuimos dirigentes jeremiales, uh -huh. nos conocemos la ley de ejercicio personal. Claro, y, yo trabajé en su reforma. Incluso, sobre sobre el tema funda, yo soy nos hemos del, la del, de la vida, la Libertad, de yo qué diferencia de hay entre el cierre de Radio Caracas Televisión y esta medida contra Globovisión? Ah, porque uno la hace a la derecha y el otro la otra a la izquierda, pero las dos tienen el mismo fondo que es imponerse sobre el derecho de información que tiene la gente a decidir qué canal ver y qué no ver porque está, pues, está metido en un cuadro donde tú mismo señalas el tema de la cap está metido en un esquema de la política que es una guerra al enemigo ni agua yo quiero destruir al otro no hay negociación no hay diálogo la cosa es una cosa ¡ah! donde plomo con todo el mundo y entonces las posiciones los canales los medios son parte del juego y entonces me lo llevo lo que no está conmigo les tiro la ley eh, los adversarios, las sanciones, lo que sea. Y entonces, cuando es con, contra mí, hay que, oye, defiendo la libertad de expresión, pero cuando aplico censura, cuando pido que me cierren canales, porque están pidiendo que se la producción de, de DirecTV, que es una medida muy dura, porque la producción es un canal que se ve abierto en Caracas y Valencia, pero todo lo demás es cable. Entonces, lo, lo está, le están dando directamente, ah, porque tiene conflictos, etcétera, lo que sea. Pero bueno, es un tema de libertad de expresión lo que está metido allí. Nos guste o no, pero debería ser un debate, ¿no? Claro, y es, un, y es un tema para debate incluso entre los periodistas. Así es. Frente a ese tema, el caso de Glovisión, el caso de Telesur y cualquier otro medio. Es decir, claro. aquí, por ejemplo, fíjate, cuando sacaron a CNN del aire, yo protesté por esa decisión y lo hice a mi, a mi manera en, en el espacio que tengo aquí en Globovisión. Y, por supuesto, no puedo estar contento con que un medio como este pueda salir del área o pueda dejar de ser visto por gente que tiene derecho a elegir si veo o no, no ver no, un canal. Eso, es, como dice la Manuel, eso la audiencia. Además, al fin y al cabo, claro. es una medida que, que, que podría terminar también de, de, de silenciar a sectores que salen aquí. Mira, aquí hay gente que sale en este canal a reclamar aumento de salario, a reclamar a pedir medicina, a pedir atención médica, a pedir a artistas que vienen a hacer sus su, su presentaciones, deportistas que ponen sus temas, dirigentes sociales. A o presencia sea, de la provincia, por ejemplo. En el caso, por ejemplo, ya este que es tradicional de las festividades religiosas en la provincia. Mañana van a transmitir la, la Divina Pastora. Pero además, pero pero es un fíjate, tema, ¿qué puede fíjate. pasar? Si, por ejemplo, se afecta la presencia de, de, de DirecTV en... de, de, de en DirecTV o en otros, en otros cables, pues ¿quién gana la hegemonía comunicacional que el gobierno quiere imponer o que ha venido imponiendo desde hace mucho tiempo, ha tratado de imponer a través de medidas coercitivas, etcétera, que las hemos denunciado más de una vez? Es decir... Eh, se, hace una, se toma una decisión y termina favoreciendo a quien dices combatir. Lo mismo pasa como cuando tú planteas que no haya negociación y no vas a las elecciones, eso es musiquita para el oído del gobierno. Pero luego, fíjate, si tú revisas el cuadro mediático en Venezuela, no es el mismo de antes. Ahora hay nuevos actores, nuevas realidades. Mm. Eh, en los las medios. Las redes sociales, eh, la, luego, Conatel, la influencia de Conatel en los medios ha determinado eh, muchas veces que se dice, nunca se dice porque te sancionan, porque hay un claro. control. Eh, 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 sobre las comunicaciones y hay una realidad que si tú le aplicas los mismos criterios que le estás aplicando a producción tendría que cerrar más de uno uh -huh. porque, porque hay una nueva clase política y hay, hay nuevos sectores económicos y muchos de ellos son propietarios de medios, hay una nueva realidad entonces si tú te vas a poner eh, a, a, a convertir a la guerra de las comunicaciones de libertad de expresión, bueno tu criterio sobre la democracia es muy chiquito el problema es que bueno. la democracia como concepto ha venido debilitándose en el mundo. Vamos a sacar la cuenta mm. de cuántos países tienen realmente una democracia que puede decirse presentable. ¿Por qué? Porque ha venido siendo cada vez menos importante las formas democráticas. América Latina es ejemplo de eso. Bueno, bueno, aquí hay muchos ejemplos. Y en otros países vecinos los tenemos. Por ejemplo, un estudio de cómo se ha debilitado la democracia en Brasil con este señor Bolsonaro, por ejemplo. Bueno, hablamos de eso, ¿no? Al regreso. Uh -huh. Sí, Hacemos okay. la pausa. Mañana Globusión va a transmitir todas las festividades, la misa, esa enorme manifestación eh. hermosísima a la Divina Pastora y tenemos una etiqueta que es numeral. Eh, Divina Pastora era? por Jefe. Divina eh, Pastora por Jefe. Tienes Fíjense que aprendértela, que Kiko. Mira, el problema de la libertad de expresión... ¿Cómo es? Repítelo, repite la etiqueta. Eh, se le olvidó. Divina me, Pastora por GV. Se me olvidó que, <laughs> me que me olvidé. Mira, el problema de la libertad de expresión es muy complejo porque hay que tener comprensión de las comunicaciones y su, su rol hoy en la sociedad moderna con las redes y todo eso para ver hacia dónde se mueve. Fíjate, en los canales de cable, para verlo rapidito, tú ves que se segmenta, hay cocina, deportes, y, hay, y al final de cuentas todo el mundo tiene derecho a tener comunicaciones, desde los fascistas, aun cuando a mí no me guste, hasta las religiones, los sindicatos. Derecho a la comunicación tiene que tener todo el mundo. Y ojalá que estas tecnologías lo permitan, ya en las redes hay parte de eso. Uno no se puede poner a cuestionar a este sí porque me gusta, porque piensa como yo, y a este no porque... No, no. Ni de broma. Porque eso no solo es limitado, sino que al final es autoritario. Quienes cuestionan al gobierno por el cierre de Radio Caracas Televisión, la radio, la hegemonía comunicacional, y ahora tienen estas posturas, bueno, si revisan bien primero... El argumento debería servirle para todos los medios, que entonces le metan sanciones a todos los medios que no están con la oposición, si es es el criterio. Pero deberían revisar bien eh, eh, su concepto sobre el tema de la libertad de expresión y democracia. Primero justicia metió una ley sobre libertad de expresión, sobre, eh, cuando el cierre de la OCA de la televisión, que era una maravilla, que la cito ahorita, que decía que el Estado no tiene que tener el control de las concesiones. No debe la sociedad Si la sociedad, como es en Colombia, universidades, las universidades, la las audiencias, porque se politiza. Y entonces eh, se pierde la oportunidad de que sí. la sociedad, la segmentación, los distintos puntos de vista se expresen. Se desnaturaliza. Claro, se desnaturaliza la, a, antídoto de frente a la hegemonía hay una cosa muy sencilla. Es importante tener ese antídoto. Hay una cosa muy sencilla en el, en el término de la libertad de expresión. Ok, tú dices, mira, deben cerrar ese canal porque está diciendo cosas que a mí no me gustan porque tiene una línea opositora radical o es un canal oficialista. Ajá. Y los otros, los que están de acuerdo con ese canal, los que piensan distinto a ti y los que están de acuerdo con eso, ellos no tienen también el derecho, como tengo yo, también a ver ese canal y a suscribir lo, lo, los contenidos de ese canal. Es que mira, en o sea, temas es como... Un, es un derecho humano. Fíjate, tú, por ejemplo, en temas como derechos humanos, como libertad de expresión, como lucha contra la corrupción, como, como defensa de la democracia, hay mucho de doble discurso. Porque fíjate, por ejemplo, con el tema de la represión en, en Bolivia, el gobierno de la señora Áñez en Bolivia, un gobierno, a mi modo de ver, un gobierno también de facto. Fíjate, allí es, la represión allá no la cuestionaban. Los que cuestionan la represión aquí con el gobierno de Maduro. Y, los, y la represión en Chile tampoco lo cuestionaban quienes cuestionan la represión en el gobierno de Maduro. Pero entonces, quienes se hacen los locos con la represión aquí en Venezuela, con la violación de derechos humanos, entonces sí se escandalizaban ah, con lo que pasaba afuera. en Chile, porque hay un doble discurso frente a esto, porque al final de todo, detrás de esto lo que está es el interés político, obviamente son decisiones de carácter político, toda todo esta, esta confrontación que se vive en Venezuela y en el mundo está matizada obviamente por el interés político. Y en el tema de la Asamblea, el fondo son las estrategias que al final se desarrollan en el juego de la política sobre el tema del poder, porque... Lo que está allí en la Asamblea, cuando el gobierno tiene una planificación que quiere ganar las elecciones parlamentarias, dividiendo la oposición, y tú ves que sale este comunicado y estos discursos de no participación electoral, tú ves que hay dos estrategias de dos sectores que terminan pareciéndose. Mm. Es mucho de su comportamiento y de su discurso. Ahora, aquí lo que está de Ahí foto, es el síndrome de Juan Gabriel, te parece tanto a mí, a mí? que no puedes engañarme. Claro. Lo que está en el fondo de todo esto y se refleja con este episodio que yo repito, me parece muy triste, ¿no? deplorable, esto que está pasando con la Asamblea. Este, eh, en lo que te revela es lo que hemos hablado: el divorcio entre el país nacional, entre el venezolano de la calle y las cúpulas políticas. Porque este espectáculo, ¿cómo lo ve la persona que tiene que luchar para sobrevivir con todas las dificultades económicas de hoy? ¿Cómo lo ve la persona que no tiene trabajo? Cómo lo ven las personas que son perseguidas, cómo lo ve el venezolano que tiene a su familia en el exterior, cómo lo ve. Ese es el problema sustancial de Venezuela. Discutir posiciones burocráticas en un escenario que en definitiva tampoco se ha comprometido a fondo con los problemas del país. Entonces mira, aquí en Venezuela se está creando un divorcio cada vez mayor entre el venezolano, salario mínimo tres dólares chico, bueno y Por ejemplo. La, las élites políticos que se dólares? consideran dueñas del país. Y que ponen, anteponen sus intereses a lo que tiene que ser su responsabilidad con los venezolanos. No, y además han cerrado el juego. Porque yo vuelvo a decirlo, estos sectores que se quieren extinguir unos a otros, no solo es el tema de la CAF, oye, que se niegan a aceptar eso porque es, eh, hay un sector de la oposición que darle dale real para que se lo robe. Bueno, y la gente no te preocupa. y Mérida, Táchira, esparta no, eso, eso no, para ti eso no importa. Pues, el diputado Enrique Márquez, que mañana lo va a tener en el programa demostró o expuso cómo se puede generar control uh -huh. social para que ese dinero se gaste en la gente, pero no al enemigo ni agua. Tenemos esa, esas posiciones que hacen ver el tema venezolano como un tema de guerra. Ahora, la solución sigue siendo, bueno, o debería ser, una solución por la vía democrática, constitucional, pacífica y electoral. Ese debe ser el mantra de los cuatro... De, de las cuatro ¿Cómo queda la condiciones, del CNE ahora? Queda, queda entrampada claro. porque va al Tribunal Supremo de Justicia, pero sobre todo queda en un callejón sin salida el derecho de los venezolanos a resolver este conflicto político por la vía del voto. Porque si tú tienes un gobierno que hace todo lo posible para que no tengamos elecciones realmente libres, transparentes, abiertas, en condiciones de competitividad eh, parejas, y tienes un sector de la oposición que cae en ese juego, evidentemente. Que los sectores que quieren rescatar el voto como, como mecanismo de solución del conflicto quedan en una situación comprometida, es decir, eh, queda el, eh, un gran centro sometido a las presiones de dos extremos, Uno, que juegan una, una política, digamos, de, de impedir que se. O, o, de, o de obstaculizar que se exprese la voluntad popular con, con libertad, y otro, bueno, que simplemente creen que también por la vida del arrebatón van a jugar, van, van, van a tomar el poder. Entonces, eso no va a ninguna parte. Si el presidente no. de la Asamblea Nacional Juan Guaidó. Dijo que renunciaba a la, a la o que pedía que lo liberaran de la disciplina partidista de voluntad popular. Imagino que era para deslastrarse de, de, de ciertas políticas y de ciertas actitudes y de ciertas maneras de hacer, de, 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 de hacer política. Si pidió liberación de la disciplina partidista para hacer lo mismo, para eso quédese sometido a su disciplina partidista. Pero, fíjate, guay, es lo no que yo una, pienso. Tiene una enorme posibilidad, después del año y de todo lo que le ha pasado, o tiene una enorme posibilidad. Claro. Uno. Tienen que resolver el conflicto de la Asamblea, porque un jefe de Estado, un hombre, un estadista, pues frente a esas situaciones Le jefe complejas. De Estado, no, digo, un hombre de Estado frente ah. a una situación de ese tipo se <laughs> crece, demuestra el talante, la formación y agarra y demuestra que su gobierno, en el caso... De Guaidó va a ser mejor que el, que el otro y que eso conflicto. Si tú fuera Guaidó, ¿qué paso darías, chico? Ahí voy. Yo creo que Guaidó debería llamar a todo el mundo, reunirse con todos los partidos, aprovechar y consultar y establecer una ruta de mutuo acuerdo con la sociedad venezolana. No debe desechar. Eh, la, el nombramiento de un CNE debe poner acento ahí, debe retomar la negociación. La negociación es el discurso del demócrata, del que cree en la tolerancia, en la diversidad, el discurso de la sociedad moderna. Debe retomarlo. Debería la, la, aprovechar la oportunidad que está liberado de compromisos partistas para demostrar eh, cómo sería él en su gobierno, el talante democrático de su gobierno. No para lo contrario. Yo creo que Guaidó tiene que más bien no, reunirse con todo el mundo, en la conferencia episcopal con de Cámaras, con todo el mundo, discutir el tema de las sanciones, discutir el tema de la libertad de expresión, dar la sensación de que re recompuso la política de los errores que se le han venido señalando. Pero fíjate, tú ves en el panorama, yo por ejemplo no veo en el panorama una resolución al corto plazo de ese conflicto en la Asamblea, y eso es sumamente grave, tenemos que hacer la pausa, y todavía nos queda un tiempito para continuar acá en Contraste y Controversia. Nuestro primer Contraste y Controversia de este año. Por y eso por que, polémico, Kiko vino con la, con, con la pila puesta. Vino así. No, no, por Tú le pusiste adrenalina a esas hallacas? Es que tengo el azúcar alta. Ah, caramba, bueno. <laughs> ya venimos. <laughs> estamos en contraste y controversia. Bueno, también hay que darle un vistazo que sea el escenario internacional que se ha complicado tanto en los últimos en los últimos días, ¿no? La situación cada día más tensa entre Irán y los Estados Unidos, lo que está ocurriendo también en el caso de Libia. Que leía un análisis muy interesante que decía que si bien es cierto que desde el punto de vista de la de la publicidad, ¿no? De, del espacio del periodístico, el tema eh, dominante es el tema de justamente de Estados Unidos ¿no? y, y de Irán. En el caso de Europa, la situación más grave es lo que puede derivarse de lo que está ocurriendo en Libia, porque allí la relación es mucho más directa con la Unión Europea, mientras que en el caso de Estados Unidos y de Irán tiene que ver con el famoso conflicto del Medio Oriente que ya todos conocemos. Y también se refieren al hecho de que esto está dando el espacio. Y, y eh, Alfredo Coronil hacía un análisis muy importante también en el sentido de que eh, se está dejando a China y China está avanzando, ganando espacios muy importantes pues no con, con, en, en, en su expansión <laughs> al sudeste asiático. Entonces, Venezuela, lo que está pasando, que nosotros lo comentamos, tú sabes, aquí de manera muy anecdótica, no es ajena a eso que está ocurriendo en el mundo. ¿no? Sobre todo en el caso de Irán, donde somos socios. Petroleros de toda la vida, pero además socios políticos, no activos, no militantes. Está todo menos fuera de ese conflicto. O sea, es parte, América Latina, a través de Venezuela, es parte de, de un conflicto geopolítico de grandes proporciones, como bueno, como, como el que tenemos en este momento. Ahora, fíjate, tú decías que se están caldeando cada vez más las tensiones entre Irán y Estados Unidos, pero fíjate que la cosa no termina de, de avanzar más porque evidentemente. Ambos países saben claro. con qué se enfrentan. ¿no? Y Estados Unidos, además, está en medio de una campaña electoral, ya una precampaña. Por supuesto que todo esto, cualquier paso que dé el presidente Donald Trump, va a ser un paso con, es que además, con, 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 con la medida clara de que eso lo puede afectar o favorecer en No, el, en, pero, en pero en el esquema electoral. de Trump, como ocurrió también en el esquema de Obama, lo va en el caso de Bin Laden y ahora sí. en el caso de, de, de su, la, del militar de Maní, iraní. Este, esas son operaciones muy propias de la política americana, mm. para cerrar ¿no? la opinión interna y para dar demostraciones de la fortaleza internacional sí. de Estados Unidos. Entonces, bueno, no sí, pero solo fíjate, presidente no le fue americano ah, pero, que haya sido juzgado en una situación de guerra, pero fíjate que hoy aparece, ayer el gobierno de la dice, ah, caramba, perdón, vos, eh, tumbamos el avión con Ucrania. Eh, Ucrania, eh, ah, perdón, oye, ese poco muerto, chicos. Que lo, eso es lo horrible de la guerra pero hay un tema que vuelvo al y tema incluso a lo venezolano la prensa ha reflejado protestas en Irán por, por ese claro, viéndola muy fuerte, la de muy fuerte automáticamente pero hay un tema se hay las protestas en la calle. Ve, el gobierno venezolano llega a un acuerdo en la Casa Amarilla para liberar una cantidad de presos bueno no se produjo se retrasó separaron y los factores soltaron a un grupo muy so, pequeño pero soltaron no pero no pero o sea, lo, que no es una libertad plena sí, es una no, libertad. los emblemáticos los que han sido discutidos, el caso de que se, no. Marrero que Marrero ve este programa saludos Marrero lo que haya que hacer para tu libertad porque yo estoy seguro que tú no eres un hombre violento te conozco tú eres mi hermano el caso de Rodríguez Torres Rubén González que se decidió a salir entonces no se produjo mira nunca es un mal momento un para una tema. amnistía general yo creo que tiene que haber debería haber una amnistía general porque, bueno, es uno de los pasos para la reconciliación claro. de un país, chico, es la amnistía general. La la Además, la izquierda tiene una historia de persecuciones, de presos políticos. ¿Cuántas veces no se rayaron las paredes? ¿Cuántas veces no pusimos nosotros llamados a la libertad de algún preso en Venezuela? Bueno. una amnistía general. ¿Cuántas veces no marchamos por la amnistía, por la paz, por todos esos valores? Y resulta que ahora eso no vale para tu adversario. Vale cuando tú estás preso, pero cuando tú estás en el gobierno no vale. Eso eso bueno, creo lo que es terrible. En la comunicación? ¿No? Bueno, es, hay, hay, hay otro dato importante que va a tener que ver también con Venezuela, ¿no? De alguna manera particular lo que está ocurriendo en España, ¿no? Ya la, la, la elección por dos votos uh -huh. de ventaja de Pedro Sánchez y más que lo de Pedro, primero que se rompe la tradición pues, de los grandes acuerdos habrá una, una alianza entre partidos si y se quiere minoritario con excepción del PSOE. Pero el otro dato es que el vicepresidente es Pablo Iglesias. Ajá. Uh -huh. Y todos claro. sabemos, pues, la, la vinculación que ha existido entre Pablo Iglesias, Chávez y Maduro. Yo escuché un rumor, yo no sé si eso es verdad, que supuestamente se podía plantear la sustitución del embajador de España, que está actualmente por alguien cercano a, a Podemos. Esa especulación la escuché, yo no sé si eso es verdad. Pero evidentemente eso tendría una repercusión, porque en, en la embajada de, 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 de España en Venezuela está nada más y nada menos que Leopoldo López, imagínense, ¿no? Hay que ver, cambiar al gobierno de España su, su postura además, frente a... Pero además, a este la presencia... presencia eso, en todo caso, será muy incómodo para los tener ahí a alguien, alguien que de, podemos, ¿no? De para no, decir, no podemos convivir. <laughs> no, pero además, la, la presencia de la diáspora venezolana en, en España, que es muy grande, ¿no? Y que de alguna manera con Rajoy, ¿no? Fue, si no tratada bien, claro. fue, fue comprensivo el gobierno frente a ese fenómeno de los venezolanos. ¿no? Sin embargo, fíjate, eh, ese asunto de, de, de España... Va a tener su, su, su impacto. Lo que pasa es que también lo ocurrido en el Parlamento, aquí en el pasado domingo, pone las cosas difíciles para muchos de los aliados, porque resulta que, para, para por mucho que la gente de Podemos pueda querer al gobierno de Maduro, aunque se distanciaron en determinado momento, cosas como la del domingo los distancian. Igualmente ocurre en Argentina. Fíjate que hay una información que publicó Infobae, según la cual el gobierno de, de Fernández rechazó a, a, a Estela Lugo, que es la, la embajadora. Propuesta por Maduro para, para, para ocupar la, la sede en Argentina, ¿no? Es decir, eh, están pasando cosas, no es que el gobierno Mira, la tiene fácil internacionalmente. Yo pediría tanto a Guaidó como a Parra que uh -huh. conversen, que se sienten, uh -huh. que lleguen a un acuerdo para que no ocurra este fraccionamiento que debilita no solo lo ¿Tú lo ves sentados hablando? País, no bueno, pasar. que manden unos operadores. Se han, han estado sentados, bueno, se han claro. hablado toda la vida. Sí. No, y ya ya han estado sentados juntos toda la vida. Hablan los, que, los amigos. Yo creo que el grave error es eh, plantear esto como el claro. enfrentamiento, digamos, entre chavismo y oposición. Asamblea, no, a, a, son panas. A Guaidó menos que nadie Y que están además implicados en muchas operaciones, sí. según ese informe que, que, que Kiko nos no quiere dar a conocer en sus detalles. ¿no? Los tiene. No, yo tengo el, el, el preinforme, me llegó el preinforme. Uh -huh. que nosotros somos periodistas y a los periodistas eh, uh -huh. nos llegan esas cosas, porque uh -huh. el deber de uno es divulgarlas para que la gente las conozca. Siempre todo, que las secretos. evalúe, siempre que claro, claro, siempre que tenga una base la en la realidad. Claro. No, claro. Me, tengo el, el preinforme y lo, lo, que, lo, lo que molesta ahí es el negocio que hay con la lista OFA, con eso. O sea, uh -huh. las cartas estas de una conducta que eran dadas. Eh, pórtate bien, dame la plata y yo digo que tú te portas bien, pero un chantaje es una cosa horrible, eso va en detrimento del ejercicio de la política, sobre todo de la oposición, porque al final la gente comienza a pensar que son iguales unos y otros. ¿Y, y no cuándo va a salir publicado ese informe? Bueno, o sea, eso hay que preguntárselo a Zambrano. ¿Cuándo culmina la investigación? Porque se supone que iba a ser una investigación pero ahora, rápida. ¿no? Luego, ¿quién va a hacer el informe? ¿Cuál de las dos asambleas? Uh -huh. y, y luego... Pero se supone que donde está Guaidó. Lo que decía Enrique Ochoa en tu programa, uh -huh. el informe no puede ser culpando el que no está conmigo. Uh, y, y salvando cielo. el qué? Sí, y salvando... Pero fíjate que hablando de esas dos asambleas, Negal Morales dijo, tanto en mi programa de radio como en el tuyo, que habían votado, unos diputados votaron por Guaidó en la mañana y otros votaron en la tarde. Yo le pedí nombre, entonces él me decía, no, no te puedo dar nombre porque esos diputados están sometidos a una, a una especie de chantaje, de, de extorsión mediática. De... Bueno, pero resulta que los parlamentarios están allí para expresar su, su voto de conciencia. Si uno se, si uno asume la, la posición de parlamentario. Tiene que ser a riesgo, a, a, al riesgo que sea. ¿A qué no, me lo, refiero? Lo que dice Manuel Felipe, o sea, si tú tenías la mayoría total de los 112 diputados, las dos terceras partes, y ahora tienes esa incisión y este lío aquí, bueno, ve a ver qué te cuesta averiguar, si, hay, si no es un problema nada más de plata, que le dieron unos reales, una cosa que, por cierto, hasta ahora no hemos visto ninguna factura ni nada que compruebe eso, pero cuando el río suena a piedras trae. reúnete a ver, habla, conversa, Y por ministerio. cierto, no, no le pasamos revista a la posibilidad a lo que... Está también en lo, lo que se llaman los mentideros políticos, de que pudiera haber decisiones judiciales que le entreguen a D a, a, a Morales y que le entreguen PJ a, a Parra. Eso sería, imagínate tú. Un, un, bueno, ah, hoy Bernabé Gutiérrez, que me gustó, leí que el MAECA, el. La, la, la estructura que ellos tienen electoral, que estaba activada para, preparándose para los compromisos de 2020. Me gustó eso. Porque también me dicen a mí que hay frente a la amenaza que le puedan quitar el partido, como ocurrió con COPEI, con PPT, con Podemos, etcétera Con el MAS pasó. Con el MAS, tanto pues, se muevan pues y digan, no, chicos, nosotros vamos a pelear nuestra participación. Chicos, ya estamos terminando, por, por, por cuál circuito te sí. vas a lanzar. No, yo no me voy a lanzar sin ah, el muy Guay. bien esta conversa comenzando ¿Ah? ¿Te, ¿Te vas a lanzar la para dónde? Para el Guay. Pero nos han recuperado todavía. Ah, pensé, pensé que ya estaba listo. <laughs> bueno, buenas noches. ¿Tú brillarías más que la lucecita esa que está por allá? <laughs> pues no sé. ¿Tú sabes qué? Ay, qué cómo La luce que pusieron a la Mercedes. Hace luces, yo pasé por ahí, todo el mundo tomando fotos. Sí, señor. Sí. Bueno, vale. Hasta aquí. Contrato y controversia, nos despedimos, ¿ah? ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué? Mira, la, es? ah, la etiqueta. la etiqueta? ¿Cuál Diga es la etiqueta? ¿eh? La ¿Ah? Divina pastora, por Divina, GB. Pastora por GB. Divina pastora por GB. Numeral, Divina Pastora por GBX con memoria. Ay, no, ya se me impidió. ¿Quién eres tú? Manuel bueno, Felipe Sierra, chicos. Nos despedimos. Ay. Mm.